Y ya lo escucharon, está nuevamente con nosotros mi waifu. Sansilu, ¿cómo estás? Oli, estoy muy bien, muy feliz otra vez de estar aquí el sábado. Y otra vez con un tema muy otaku, porque pues esto se llama Animexa. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? De las curiosidades en el anime. Ok, a ver, empecemos. El tema da mucho de qué hablar. Es que cualquier cosa puede ser una curiosidad realmente. Si alguien no sabe mucho del tema, es de ¿sabías qué? O sea, obviamente no lo sabía, ¿verdad? Pero son como son datos como más allá del anime en sí, ¿no? Sí, son, o sea, son como datos en los que influye, pues, ya sea como la cinematografía, ya sea como la moda, ya sea como la vida real, la vida misma. La vida real, exacto. Entonces son de esos datos que dices, o sea, no solamente implican dentro del anime, o sea, no es un dato que digas, ¿sabías que Tuxedo Mask realmente es Darien? Pues no, ¿verdad? Waifu, ya empezaste muy denso aquí. A ver, no. Empecemos con uno. ¿Qué te parece si empezamos con Akira? ¿Sabías que Akira fue uno de los animes que ha sido un profeta de los Juegos Olímpicos del 2020? Esto salió en 1982 como manga y en 1988 como película. Pero hay una escena donde decía que la sede de los 30, los Juegos números 30 serían en Tokio. En el 2020. Iban a ser en Tokio en el 2020. Iban a ser el año pasado y ahora van a ser este año, pero van a conservar el nombre. En la película también pasó lo mismo. En la película salía que eran en Tokio 2020. Y aparte, o sea, yo lo que te digo, o sea, era la edición. Realmente la 32ª. O sea, los cálculos no le salieron tan bien, pero pues sigue siendo como una profecía. Yo lo que sabía de este anime, que además tiene una estética super cyberpunk, que es como la reconstrucción después de un desastre, y precisamente después de esta destrucción fue que los Juegos Olímpicos de 2020 los aplazaron un año. Y que obviamente era para destacar la grandeza de Japón, porque pues había sufrido una catástrofe. Que la verdad no suena tan diferente. Tan diferente de la realidad. Digo, obviamente en el anime pues hay más desastre de lo que pasó en la vida real. Pero al final, ¿estás de acuerdo que ver este evento que en la vida real es, no sé, como que sí está loco? Es como muy de los Simpsons. Es de esos pocos animes que sí han sido los profetas de algo que va a ocurrir o no pudo ocurrir. Ah, mira, quedamos, permanecimos. Ahora yo te tengo uno. A ver. ¿Tú sabías que Shingeki no Kyojin, para los que no lo han visto, o Attack on Titan, que luego me regaña mi waifu porque lo digo en inglés, pero pues así se llama, Attack on Titan, que el creador se inspiró para hacer los titanes en borrachos? ¿Y ustedes? ¿No? Bueno, pues ya lo sabes, ya de más. Es que tú sí lo sabes, no te puedo sorprender. No, realmente no sabes de los borrachos. Sí. O sea, yo los veo y es como, pues, se ven rarillos, ¿no? Isayama, que es el creador de esta obra, pues bueno, él dice que la actitud de los titanes se basó en un borracho, que una vez estaba en un café, se encontró un cliente y que empezó a molestarlos a todos y que se volvió muy incómodo toda la situación. Y que sobre esto dijo, ay, mis titanes tienen que ser así. Y por eso es que luego los vemos lentos, como, y peleándose con todo. Yo no lo sabía. Y además de la ciudad de esta de Shingeki no Kyojin, está, es que la tienen que ver el anime, pero hay una ciudad, ¿cómo será? Como cercada. Una ciudad en donde pues todo sucede ahí, pero en la vida real se basaron en Nördlingen, espero haberlo pronunciado bien, Nördlingen, una región de Baviera. ¿Qué tal? No lo sabía, y eso lo descubrí cuando empecé a ver el anime. Yo también lo descubrí después, y veo las fotos, y es tan bonito, es tan igual. Yo pensé que no existía, o sea, pensé que era una ciudad de la imaginación de este chavo, y no, sí existe. Está buena, pero también a mí lo que me gusta mucho es de que, pues, literal, todos están encerrados, y pues, básicamente, nosotros estamos todos encerrados también. Sí, es una ciudad amurallada, ya encontré la palabra, una ciudad amurallada, que sí coincide el anime con la vida real. Pero bueno, esto es una cosa que quizás no sabías y es de las más básicas porque pues yo soy un básico. Pero waifu, tú nos traes más. Hablando como de desastres, de lo que ha pasado con los titanes, o por ejemplo desastres de lo que pasa también en Akira, pues hay una aplicación para celular que está inspirada completamente en Nerf.
NERV, que es este organismo que hay en Evangelion. Y lo bien interesante es de que justamente es la aplicación más rápida en poder otorgar información a los que la han descargado de cualquier, ya sea tsunami, terremoto o algún desastre que pueda haber en los próximos 72 horas. O sea, esta aplicación es como un... como la que aquí tenemos, pero de sismos. Ajá, pero supuestamente aquí es mucho mejor y más rápida, más acertada. Y pues obviamente el look and feel es todo de Evangelion y todo es hermoso, hermoso. No dudo que sea como, o sea, que ya esté mejor, o sea, que tenga más innovación y que esté más preparado, porque Japón es una zona sísmica. Y de y bueno, ya hemos visto tsunamis en este país. Y la verdad es que todos, o mucha, la mayoría de los animes siempre habla de la destrucción de Japón. Tal cual destrucción de que la isla ya se hunda. Y por, yo creo que por eso hicieron esta aplicación, ¿no? Sí, porque justamente buscan la manera de poder evacuar lo más pronto posible, ¿no? Entonces, pues Evangelion nuevamente está salvando vidas. Y vamos a terminar con una que es de amor, waifu. Yo no sabía tampoco esto. Ok, bueno, pues para terminar con esto, la autora de Sailor Moon, que se llama Naoko Takeuchi, y el autor de Yu Yu Hakusho o Hunter x Hunter, que se llama Yoshiro Togashi, son pareja, son esposos. Pero lo lindo de esto es que en estas series hay crossovers. Entonces se ve que dices, ay, bueno, y si meto a estos personajes que están jugando con Sailor Moon y Tuxedo Mask, o si meto que Seren está leyendo manga de Hunter x Hunter. O sea, realmente es demasiado bonito cómo se están apoyando entre ellos dos. Pero lo más padre de aquí es que cuando tú los googleas, así la primera imagen que te sale es que Naoko es la persona así más pulcra, más ordenada, mientras que Yoshiro es pues un poquito desordenado, ¿verdad? Entonces, aún así, los polos opuestos se atraen, se aman, se apoyan y es muy bonito todo. ¡Ay, no inventes! Ya, mira, lo googleé y sí, confirmo, confirmo. Está... ¡ay, no! ¿Me estás diciendo que en el mundo otaku hay amor? ¿Se puede encontrar el amor? ¡Claro! ¡Ah! ¡Obviamente! ¿Qué es esto, waifu? ¿Un cliché? ¿Un cliché en la vida real? No, son goals. Sí, es goals. Pero bueno, muchísimas gracias, Ansi, por habernos acompañado, por habernos ilustrado con estos datos del anime que no conocía. Algún día voy a descubrir algunos para sorprenderte yo, pero por ahora está bien. Recuérdanos tus redes para que te puedan seguir y ver. Pueden seguirme y platicar más curiosidades conmigo en los martes y jueves en Twitch a las 8:30 p.m, @sansilu. Lo mismo en Twitter, Instagram y Facebook. Ok, perfecto. Y nosotros vamos a ir con música de Everlasting Shine. Es de TYT, o así se llama la canción. Y este fue el soundtrack para el anime Black Clover. Y lo dije bien, ¿verdad? Ajá. Sí, cuánta inseguridad en mí, ¿te fijas? Cuánta, pero pues que no... y yo pues es que no me acordaba del anime. Pero por ahora, ahora sí, vamos a escuchar a TYT. Y en todas partes, ponte Exa.